Más y más se acercan los chicos en caso cerrado en búsqueda de verdades. Hoy viene Michelle demandando a su mamá Cristina y exigiéndole la verdad de su vida. Me contabas, Cristina, que esa foto que ella encontró la tomaste tú. La tomé yo. Ahí quedamos. Conoce a un muchacho y empezamos a ver que su conducta empieza a cambiar, empieza a hacer cosas raras, no entendíamos, de repente desaparecía 3 días, había que buscarla, problemas, detenciones, borracheras. Ella quedó embarazada de ti, mi amor. Mis padres la echan de casa y yo pues sí decidí seguir manteniendo la relación con mi hermana sin comentárselo a mis padres, para no hacerles daño. Mis padres terminaron afectadísimos porque aparte estaban renunciando a su nieta. Claro. Entonces, era algo muy, muy complicado para ellos, pero aún así la situación con este hombre era insostenible. Pasan los años, y a los 2 años de que tú nacieras, mi amor, de repente nos llaman en la noche, me llaman en la noche de que mi hermana ha sido herida de bala, que está muy grave en el hospital y que vayamos para allá. Pues ante todo lo que estaba pasando, nos acercamos efectivamente. Cuando yo le pido a Walter, a esta persona, una explicación, él está afectadísimo, que, no, que yo he perdido a mis mujeres y que mis mujeres y que mis mujeres. Pero ¿cómo que tus mujeres? ¿Cómo es que alguien entra con armas en tu casa con una niña? Tan mala suerte de que en la balacera, pues la bala que mató a mi hermana fue la que salió del arma de Walter. Ay, Dios. Por la autopsia. Y yo eso no se lo puedo perdonar, porque si él no hubiera llevado esa mala vida, él no hubiera tenido armas, él no hubiera jugado con ese tipo de cosas, mi hermana estaría viva, tu mamá estaría viva. Cuando ya pude ver a mi hermana, salió de una operación, intentaron salvarle la vida. Ya sabíamos que no pudieron, ya sabíamos que se nos iba. Y lo único que ella me pidió, se dio cuenta en el último momento de su vida de que se había equivocado y de que realmente no quería que tú fueras criada por tu papá, y me dio su custodia y me hizo prometerle de que nunca le iba a contar la verdad sobre lo que había pasado con sus padres y de que nunca iba a renunciar a tu custodia. Nunca. Y por eso estoy aquí. Bueno, pero este hombre... Para protegerte, para que sepas que este hombre, evidentemente, fue declarado culpable. Ok, eso te... En la balacera, él también mató a uno de los atacantes. Fueron varios, uno de ellos resultó muerto, incluida mi hermana, pero por las heridas consecuentes. Y le cayeron 20 años de cárcel. Hasta ahí, pues, poco me parece, la verdad, porque de todos modos a él está en la cárcel, pero a mí no me va a devolver a mi hermana ni a mis papás le va a devolver a su hija. Claro. La verdad. Pero todo marcha bien. Empezamos a criar, Silvia y yo, a nuestra hija. Ella sabía todo desde el principio. Todo iba muy bien. Y de repente... Me entero hace como 1 año y medio que ha habido una revisión de la condena y que de los 20 años va a salir en 10. Yo me asusto, yo vivía en México. Afortunadamente Silvia tuvo la oportunidad de poderse vivir, venir a Los Ángeles, a Estados Unidos, y decido que hago las maletas y nos vamos y nos venimos las 3 para acá, porque yo no quería, yo me imaginaba o bajo ninguna circunstancia quería que este hombre, saliendo de la cárcel, pudiera tener contacto con su hija, porque en el fondo, por su culpa, fue él el que mató sí, a mi hermana. Sí, es claro. Que fue él. Bueno, a ver esto. Durante el tiempo que este hombre estuvo en prisión, ¿se trató de comunicar contigo alguna vez? ¿Indagó cómo estaba la niña? ¿Preguntaba? Que yo nada. Sepa, no. ¿Hay algún testigo en este caso? Sí. ¿Tú has traído un testigo? Sí, así es. Bueno, pues vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Qué difícil es cuando nos piden algo como lo que te pidió tu hermana. No que te hicieras cargo de tu sobrina, pero que no le dijeras de su padre, de la existencia. Es muy difícil.
Buenas tardes, ¿su primer nombre? Buenas tardes, yo soy Silvia. Ah, tú eres Silvia. Sí. Silvia, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta tu testimonio en este caso. No se vaya, que aquí lo esperamos. Yo creo en las segundas oportunidades. De hecho, me tomé la libertad de traer al papá de mi hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Déjeme explicar una cosa. Fue un accidente en México. Aquí en Estados Unidos no hubiera sido nunca un accidente. Aquí hubiera sido un crimen y uno muy serio. No sé, ¿qué vida le puede usted ofrecer a su hija? ¿Qué tipo de relación? Usted no hubiera salido de prisión jamás y nunca. Caso cerrado.